Sí, gracias. Buenas tardes. Según las autoridades educativas, no han recibido reportes de que algún estudiante haya presentado efecto adverso tras ser vacunado con el biológico. Gracias a Dios ha sido totalmente normal. Solamente como usted expresa, el pequeño dolor en el brazo, pero todos están aquí. Hoy hicimos un sondeo de los niños que tuvieron, que se vacunaron el día de ayer y están aquí la gran mayoría. Aún no, todavía no. En algunos centros educativos el proceso continúa de manera lenta este martes. Tal es el caso de la Escuela Palacio Escolar España y República de Haití. En esta última, algunos padres aún no firman el consentimiento informado, según la directora de ese centro. Nuestros padres manifestaron la semana pasada en una reunión que sostuvimos con ellos que no autorizaban de manera inmediata porque primero querían dialogar con el pediatra de los niños y niñas. Otros niños tienen la condición de salud que tienen gripe y que cuando pasen este proceso serán vacunados. Hemos tenido muy buenas respuestas hasta ahora. El proceso de vacunación al menor se realiza en compañía del padre o tutor, quien debe firmar un consentimiento informado previo a la inoculación. El niño luego de vacunado dura alrededor de 20 a 25 minutos en el área y luego inmediatamente va al aula y agota su proceso normal. En tanto que técnicos de los distintos distritos escolares se encuentran en las escuelas supervisando el proceso como parte de la campaña de vacunación. Que los estudiantes estén en el listado, que estén acorde a la edad para el desarrollo del proceso. Se recuerda que los infantes están siendo vacunados con la misma dosis que se le aplica a un adulto de la farmacéutica Sinovac y que la segunda dosis deberá ser aplicada luego de ser inmunizado con la primera. Con esta información yo regreso contigo.